Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Y estamos aquí en South Park, justamente donde habíamos dejado. Y ahora ya podemos conseguir gatitos. Sí, gracias a esto. Ahora ya tenemos la habilidad perfecta. Por lo cual, el juguete de los gatos del Gran Gay Al. No sé cuántos gatos son, pero bueno, encontraremos todos los que hayan por ahí. Vamos a echar un vistazo. No, está el mismo cura. Pues ahora, con la habilidad de pausar esto, pues podemos conseguir todos los gatos que había más por el camino. Y vamos a echar un vistazo aquí, a ver qué podemos hacer. ¿Quién se supone que eres? ¿Un Liberace en miniatura? Venga, pasa. Gracias. Confía en nosotros, niños, somos los buenos. Me recuerdas a mí a tu edad, niño. ¿Tú te Vaya, hiciste? sí que debes admirarme. Ya me hice una foto contigo, ¿no? Sí. Pon eso en tu álbum. ¿Qué, detective Junior, vuelves a por más? Tengo algo que quizá te interese. Resulta que ese montón de mierda al que jodiste no es más que el último mono de la organización. Ahora creemos que el verdadero capo anda por aquí, en tu móvil, Oh. el cual estoy sujetando. Gracias por dejarme sujetar tu móvil y enseñártelo. Se oculta en una mansión comprada con dinero manchado de sangre, escoria. Esto ya es más serio, detective Junior. Su casa es como una fortaleza. Todas las puertas y ventanas están protegidas por un sistema de seguridad de alta tecnología. Necesitarás esto. Este dispositivo de hackeo móvil te ayudará con el sistema de Ah, seguridad. y eso nos ayuda para otras cosas, ¿eh? Suerte, héroe. Para todos los sitios que hay lo de la electricidad. Aquí ya nos podemos hacer fotos con estos. Pero si es mi equipo de prensa y has publicado las fotos. Estamos en ella, amigo. Si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. Ay. Publica las fotos, niño, no es tan difícil. Que falta poco. Va, bueno. Ahora sigamos. A ver. A ver, a eso, estamos aquí y hay que ir allá. Bueno, vamos a, mientras por aquí, así si encontramos otro gato. Que suelen haber bastantes. Creo que justo aquí había un gato. Maldita sea, no creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes. ¿Quieres un poco de esto, mocoso? ¿Quién quiere la primera tajada? ¡Demuéstranos lo que vale, ojete! ¡Sí! ¡Cómete esa zorra! ¡Uf! Uno menos. ¡Oh, el enano se va a echar a llorar! ¡Microagresión! A tomar por ¡A por culo, él! chaval. A tomar por saco. Me toca por fin, gracias a Dios. ¡Ya! ¡Tú te lo has buscado! Para ser unos criajos. ¿Qué? Los de sexto no pueden morir, somos inmortales. ¡Te han jodido! ¡Me toca! ¡He vuelto otra vez! No, tú no. Espero no haberme redesviado el tabique. Madre mía. En fin. Para otra vez os enseño lo que quería hacer realmente. Me parece correcto. ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Llénalo! Vamos allá. Hasta los huevos de esta mierda.
¡Catapum! Buena forma de usar la cabeza. La próxima vez ponle algo de corazón. Cuento contigo, socio. Esto va a coser mucho. ¡Capitán Diabetes, al combate! Venga, va. Y la diabetes se cobra a otra bici. Se te da muy bien este juego. Vale. Uy, ya falta poco de nivel. Dominado. ¡Hala! Una cosa menos. Medalla conseguida. Pues muy bien. ¿Aquella persona era para hacer fotos? En South Park siempre hacen falta héroes femeninos. Ah, cállate ya. Vale, no. ¿Y tú? Tampoco, pues nada. Tío, me suena que habían putos gatos por aquí. Tenemos que ir para allá. Pero por ahí no podemos subir, porque hay lava. Así que tenemos que ir por aquí. Pero ahí sí que había un gato, aquí ahora a la derecha. Vale. ¡Hala! Otro gato. Perfecto. Vale, era en el sitio este. En el palacio. Ahora tenemos que ir ahora. Puede que sea nuestro día de suerte, superhéroe. El guardia ha ido a mear o algo. Cruza la entrada, rodea el edificio y busca un punto de entrada. Está ahí el guardia, tío. Ni hablar, señor. Ni de coña. Lárguese de aquí o le joderé de forma no letal. Le voy a dar de hostias hasta el fin de mi turno, señor. Vale. No me volverán a humillar. Esta vez tengo refuerzos. Hostias, perretes. ¡Ataca! Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. ¡Tú puedes, ojete! ¡Ojete, les está petando el ojete! En fin. Ojalá fuera poli de verdad, señor. ¡Toma, spray! ¡La justicia se rocía! ¡Furia! ¡Diabética! Por lo menos esto es que se vaya protegiendo y ya está. ¡Puñetazo megapuño! ¡Ay, no, no! Quería este ataque. ¡Joder, tu pedo los ha dejado hechos mierda! ¡Ah! Si jodes a Mapache, respondes ante sus amigos, ¿verdad, tíos? ¡Tía! Buenos tajos, Mapache. Está claro que has estado practicando. Buenas noches. Le voy a meter como si me estuviera viendo mi jefe, señor. ¡Ah! ¡Papum! ¡Ay! Hazte el herido grave. Mis amigos están mirando. Es mi puto turno, sí, señor. Vale.
¡Puñetazo Mega Puñoru! Hostia, vaya hostia, vamos a liar perro, ¿no? Has convertido su materia gris en carne picada. ¡Auf! ¡Out! ¿Qué hostia nos ha metido el perro este, tío? Puto caro, man. ¡Uf! Igual ahora empiezas a tomártelo en serio. Lo dudo. ¿Quién quiere que le licien? ¡Ah! Ahora, ya está. ¡En la hora, ojete! ¡Trincad al niñato! Te voy a reventar de forma no letal. ¿Sabes cómo encajar un golpe, diabetes? Gracias por darte cuenta, Supercrack. ¡He vuelto otra vez! ¡No, tú no! ¡Ja! Se ha roto la nariz otra vez. Espero no haberme desviado el tabique. Bueno, adiós de momento. Hasta luego, amigo. Hasta luego. ¡Contemplad el poder de la diabetes! ¡Kia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Has agredido a un agente de la autoridad! ¡Lo vas a flipar! ¡Puñetazo megapuño! Pero ladrador poco mordedor. ¡Esta es mi parte favorita! ¡Mia! Si yo no puedo tirar a matar, tú tampoco. ¡Mierda! Me he dejado el termo en la oficina. ¿Puedo irme a casa, por favor? ¡Creo que me estoy quemando por congelación! ¡Joder! ¡Joder! ¡Odio este trabajo! ¡Ah! ¿Hay algún otro bombero voluntario? ¡Prepárate para quedar en evidencia! ¡Buah! No, no, espérate. Sí, sí. Que ese ataque le iba a reventar, ¿eh? ¡La Virgen! ¡El ojete te ha jodido! ¡Capitán a bordo! ¡Machaje! ¡Ah! Gracias, me ahorro un puñetazo. Ah, ¿ya es mi turno? Vale. ¡Ay! No está mal, Supercrack, pero la próxima vez no te encolves. Solo si no te comportas como un come mierda. Trato hecho. ¡Guau! ¡Desangrado! ¡Qué forma de palmarla! ¡Tira las armas que lleves encima, intruso! ¡Que lo mata, tío! ¡Una granada! ¿Pero estamos locos? ¡Bien! ¡Ha caído un sospechoso! ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Atacad! ¡Yeah! Spray de pimienta. Por favor, excusad al Capitán Diabetes mientras intenta no vomitar. ¡Qué bien que haya terminado! Tengo las hemorroides al rojo. Vale, perfecto. ¡Uy! Casi, 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 ¿eh? Vale... Cogemos esto. ¿No hay nada? ¿En serio? Ah, bueno. O sea, por aquí, ¿no? Vale. Aquí no hay nada. Pues nada, vámonos. (Risa)
Responde al teléfono, usa tu dispositivo de hackeo y desactiva el sistema. Hola, soy Ed de Wolf Home Security. ¿Va todo bien? Hola, sí, disculpe. Vivo aquí, pero no recuerdo el código para desactivar la maldita alarma. Ah, no pasa nada, señor. ¿Me puede decir su contraseña de seguridad? ¿Va todo bien? ¿Me oye? ¿Puede esperar un minuto? Ahí todo de Matrix. Sí, no hay problema. La tengo por aquí. Un segundo. Maldita sea, voy a mirar en... Este cajón no es. ¿Puede esperar un minuto? Perdone. No hay problema. ¿Puede esperar un minuto? ¿Habrá escrito la contraseña en algún sitio, señor? ¿Una libreta o algo? Sí, sí, eso debe de ser. Espere que mire en este cajón. Oh, creo que necesito las gafas. Un momento. Un hackeo más. ¿Me oye? Hacker de élite. Quizás sea mi segundo nombre. ¿Puedes probar con mi segundo nombre? Bien, señor. Le diré lo que vamos a hacer. Vamos a ver su perfil de cuenta y le daremos una nueva contraseña. No cuelgue, por favor. ¿En serio? Pa' flipar. No te dejes engañar por sus apelaciones a la sensibilidad de la clase burguesa. Es eso, ¿no? Nos enseñará algo nuevo para reventar eso de ahí. Para hackear, ¿lo veis? Vale, la parte de atrás del jardín. Vale, vamos a ver qué hay. Una receta nueva. Vamos para atrás. Vale. Pues vamos para arriba a ver. Ups. Hay que ir ahí abajo, pero primero, como ya sabemos que se puede piratear todo. Comida de la taquilla de token. Combinación de la taquilla. ¡Oh! Y hoja de personaje. Cuidado con este héroe. Tiene mucho genio. Elige bien el momento. ¿Quién coño eres? No puedes entrar aquí. ¡Ataca! ¡Vamos, vamos! Tengo un sistema de seguridad, ¿sabes? ¡Allanamiento con violencia! ¿Qué queréis? Ya está, ya no lo hemos cargado. ¡Estrangúlalo! Es que era muy fácil este tío, macho. Y subimos al nivel, perfecto. Espacio épico. Gran trabajo, héroe. Aprendes rápido. Entiendes perfectamente lo que hacemos y lo haces bien con nosotros. Reúnete conmigo en la comisaría. Tengo algo para ti. Vale. Vale, nos tenemos que reunir en la comisaría. Pero antes de eso... Y antes de venir aquí... Vamos un momento arriba. Porque creía que era ahí abajo, pero no.
Vamos a coger aquí cositas que falten. Aunque tampoco hay. Bueno, aquí había eso. No hay nada más, así que vamos para abajo ya. Encuéntrate 30 horas. Colega un po... Ah, amigo, seguramente será el tío de la electricidad, el que vimos. Vale, pues nada, pues aquí ya hemos terminado, por así decirlo. Ay, a ver qué más cosas tenemos. Tenemos que volver allá. Tenemos que volver para allá. Ah, pues vamos aquí, ¿no? Ah, pero por aquí creo que no podemos pasar. Ah, lo vemos. No, joder, qué asco. Pues nada, tenemos un largo camino. Bueno, tampoco es que sea muy largo. Pero sí que es verdad que es un poco coñazo. Pero bueno. Pues por ahora el juego me está gustando, pero lo dicho. En uno habían... Bueno, al menos recuerdo como que las misiones eran más... Aquí nos están dando un poco más de libertad. Las misiones no van tan seguidas. Y creo que eso es lo único que por ahora no... No me engancha del todo. Pero bueno. Vamos por aquí. Que la otra vez fuimos por allá. Sí. Esto ya lo desactivamos. ¡Le voy a servir al payaso! ¡Es un bocata de nudillos picantes! ¡A la mierda! ¡Somos demasiado guapas para esto! Tengo que cambiar de equipo, ¿eh? Hay alguno que ya... No me mola mucho. La cena está lista. Vosotros sois mi cena, malo. Ahora se van a cagar. Así se hace, ojete. ¡Encantos! Espero que lo estáis pasando bien, aunque no mucho. ¡Pedido listo, monada! ¡Que nadie publique una foto mía en Mapachegram! ¡Hola, va! ¡Ah! Sí, lucha cada batalla como si fuera la última. Te azotaré como mami hacía con papi, encanto. No, gracias, amigo. ¡No! Sí, vale. Que no quiero que se enamoren ahora. Otro enemigo sucumbe al poder de Mapache y amigos. Ay, me enamoras tú, ¿en serio? Toma esto, monada. Menuda porquería. Vamos allá. Oh, tío. ¡No la cagues, ojete! Esto está saliendo exactamente como planeé. ¡Esto es por los clanes, hijos de puta! Venga, va. Bueno, puede igual. Que pinche. ¡Ya, sí! ¡Cómete esa zorra! Es un combate bien fácil. Segundo para dejar secos a estos cadáveres. ¡Uy! Eso ha sonado. No me refería a eso. Vale. Perfecto. Uy, madre mía, vaya, se ha rayado un poquito ahí el juego. Amigo, a lo mejor es que son fuertes, pero y ahora... vamos a ver esto, artefactos. Vale, pero no tengo nada épico, ¿no? Ah, pues sí, giroscopio de comando de Apache. No tengo ganas, es que el efecto de daño cestado me encanta, ¿sabes? O sea, es que es la hostia. Entonces no quiero por ahora el momento. Vale, 43 y menos 15, 46 menos 30. ¿Qué hay de bueno en esto? No sé. Sinceramente,
A mí me gusta cerebro, pero mirar, esto yo creo que es peor. O sea, vamos a pasar de eso. A ver, elaborar. Trajes. Por ahora nada. Bueno, por ahora, quiero decir. No tenemos nada de esto. Necesitamos comprar botellitas de estas, ¿eh? Así que... Vale, vamos para adelante. Novato, ¿sabes? O sea que... Traje turbometal. Vale. Vale, nos darán experiencia por haber hecho eso. ¿Veis? 40. ¡Hala! ¡Hostia! Me siento súper empoderada persiguiéndolos. Bueno. ¡Madre mía! ¡Es el peor cliente del mundo! Nada, toma por culo. Ay, quería hacer cambios, nunca me acuerdo, ¿eh? Bailemos. Bueno, bailemos. No literalmente, porque yo no bailo. ¡Peguemos! ¡Peguemos! ¡Métele a alguien por mapache, ojetes! ¡Ay! Vaya, casi me impresiona. Casi. ¿Qué, chicos? ¿Lo pasáis bien? Esta peña no es rival para nosotros. Madre mía. Ya son nuestros. ¿En serio? Qué triste es eso. Coche. Coche. Pero si estáis muertas, ¿a dónde vais? ¡Circula! Como nuevo. Me toca por fin, gracias a Dios. ¡Papacheate! ¡Qué cortante, mapache! Un montón, diabetes. ¿Venís por una paliza? La pondré en el pedido ya mismo. ¡Deja a nuestro amigo en... ¡Te han jodido! Sí, ya me lo esperaba. ¡Vamos allá! ¡Que llega la diabetes! Venga, hasta luego. ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! Y lo enamora. ¡Santa Sacarina! ¡Necesita ayuda! Pues, se la ha palmado solo. Sí, vosotros, pero me alegra que estuvieseis para verlo. Ah, estas son débiles ya. La verdad es que entre que hemos peleado bastante y tal, vamos muy bien, ¿eh? La verdad, en el juego... Bueno, seguimos... Ahora creo que ya, cuando lleguemos a la esquina esta, bajamos, ¿no? Sí. Para ir a la comisaría. ¡Espera! Es el justiciero. ¿Quién se supone que eres? ¿Giliman? ¿Qué hice? Venga, pasa. Gracias. Venga, siguiente misión, amigo. Buen trabajo al atrapar a ese pez gordo, detective Junior. Ojalá tuviera 100 más como tú en el cuerpo. Escudo del águila brillante, artefacto. Gracias. Tienes agallas, azote de los maleantes. Ven, toca hacerse un selfie. Vale, pues parece que hemos terminado ya con los policías, ¿no? Ajá, ya puedo vigilarte en Mapachegram. Error de novato, superhéroe. Has vulnerado los derechos civiles de ese tío con gusto. Serías un buen poli. Vale, ya no tenemos nada que hacer. Debo admitir que estoy ligeramente impresionado por tus progresos. Ven a la guarida de Mapache. Tengo una sorpresa para ti, Mapache Kota. ¿Me va a hacer otro inicio superhéroe? No, por favor, no tengo ganas. Vamos para allá. Orígenes 3, no, no. Otro Orígenes, no. Joder. Bueno, al menos sabemos que por lo menos hasta nivel 500 tenemos de historia, ¿no? Porque... No sé. A ver... Artefactos.
Daño de combo de repulsión. Que solo tenemos esto de épico. Vale, pues nada. Uy, no, seguimos. ¿Necesitas llegar a algún sitio de prisa, niño? Sí, por el momento hay que ir hasta allá. ¿Dónde está la casa Carmar aquí? También a ver si había una misión secundaria, pero no. Ahora mismo la de colgar carteles, que eso es secundario. Dios, no me apetece hacerlo, sinceramente, por el momento. Carmar, por aquí. Mamá, puta zorra, ¿no? Pilla a Scrambles rápido. ¿Perdona? ¿Otra con... Esta es otra contraseña. Pero no sé para qué, a ver. Pilla. Ah. Scrambles. Rápido. Scrambles. Uy, no. A ver. Pilla. Scrambles. Rápido. ¿Qué es esto, tío? No podemos hacer la peli de Super Craig antes que la serie de Netflix de la cometa humana. Cero sentido. Y si presentamos a Super Craig en la segunda peli de Mapache y Amigos. Eso sería muy de DC Comic. Yo no lo haría. Ah, ojete, ven, siéntate. Perdóname, chicos. ¿Os importaría dejarme con ojete? Claro. Vamos, paso raudo. Detrás de ti, mosquito. En fin, vamos otra vez a lo que toca. Orígenes 3. Ojete, quería comunicarte que hemos decidido que tendrás tu propia serie de Netflix justo después de la miniserie de Pazo Raudo en la Fox y la tercera peli de Mapache y Amigos Unidos. Enhorabuena. Gracias. Vale, bien, ahora sal a completar tus objetivos. Solo quería contarte esa buena noticia. ¿En serio? ¿Solo eso? ¿Qué, niño nuevo? Ya te he dejado tener dos clases, no hay nada más que hablar. Ah, no. No vas a tener tres clases. Niño nuevo, no me pongas ojos de cordero degollado. Nadie tiene tres clases en... ¿Te crees que solo por haber sufrido que tu padre se follara a tu madre tienes que recibir toda la compasión del mundo? Ay, lo siento. No era mi intención sacar el tema. Bueno, está bien. Si tuvieras que añadir una nueva clase, ¿cuál sería? ¡Buah! ¡Ueh! ¡Tenemos dos nuevas! ¡Asesino! ¡Cachivachero! A ver, ¿esto? ¡Asesino! ¡Asesino! No sé si molas lo suficiente, pero da igual. No puedo ver las técnicas, tío. Tío, puede ir a cualquier lado del mapa. Me mola mucho eso, Matar de aburrimiento no es una técnica de asesinato legítima. A ver esto. Cachivachero. Sí, qué momento más increíble. Estarás emocionado. Asesino. Con el culo. Sí. Cachivachero, defiende la justicia sin verdaderos superpoderes. Pues me mola mucho esta, Asesino. Asesino, no me seas melindroso con la sangre. Para ponernos aquella habilidad de ir a donde queramos. Bien, pero si vas a tener tres clases, tenemos que cambiar tu pasado, que es bastante absurdo. Regresemos a aquella fatídica noche, cuando no eras más que un crío. Esa noche no podías dormir. Era porque viste unas luces extrañas en el cielo. Te dirigiste al espejo. Y en el espejo viste a un niño que quizá no era de este mundo. Y entonces lo oíste. Sonidos alienígenas en el pasillo. ¿Ahora alienígenas? Saliste y viste dos intrusos y un alienígena en tu casa. Tenías que detenerlos, así que recurriste a tus nuevos poderes. Como héroe asesino, afilaste tus armas para lo que mejor se te da. Matar. Matar. Derramaste la sangre del enemigo más cercano con un veloz ataque. Y sangrado. Malherido, tu objetivo pidió ayuda a sus compañeros. Este crío lleva un cuchillo. ¡Oh, mierda! ¿En serio? Sin dejar de sangrar, el intruso te golpeó en la cara con su palanca. Necesitaba dejar la refriega y esconderte en las sombras. Invisible. ¡Wow! Oye, ¿dónde se ha metido ese mamón? Desconcertados, los villanos empezaron a rastrear tu ubicación. T-
Tengo un mal presentimiento. Te colocaste sigilosamente en posición para ejecutar otro ataque. Hostia. Tu girotajo lanzó una ráfaga de afilados cuchillos en todas direcciones. ¡Esta es por mi compañero invasor! Con una herida mortal, el último enemigo en pie cargó contra ti y desató una sangrienta arremetida. Era vida o muerte, tú o él. Ni siquiera te vio venir cuando ya te habías escabullido entre las sombras. Y te haces invisible. Este crío es como una especie de asesino. El alienígena te tomó de la mano y te condujo a una habitación oscura. Y ahí es cuando viste que tu padre se acababa de follar a tu madre. Es que no acaba nunca la historia. Trágico, niño nuevo. Lo siento mucho. Yo creo que los extraterrestres querían ayudarte al enseñarte quién se folló a tu madre o querían enfurecerte es algo que nunca se sabrá. Bien, ya puedes salir, ojete. Aún te quedan muchas cosas por hacer. Ay, Dios mío. Por debajo del poder recomendado, ¿sabes? Encima. La misión está. Niño nuevo, aquí paso raudo. Ve al parque infantil. Uno de los colegas de la libertad nos solicita. Vale. Se supone que estamos aún por debajo del poder, ¿eh? Inventario, poderes. Me gusta esta. Tenemos para congelar, para fuego, sangrado y el ulti este que hace de todo. Me mola. Vamos para adelante. Por cierto, eso estaba ahí delante, ¿no? Bueno, ahí delante. Quien dice ahí delante dice ahí atrás. Joder. Bueno, vamos por ahí. ¡Ey! ¿Tenemos una misión ahí? Ah, para lo de los gatos. ¿Necesitas llegar a algún sitio de prisa, niño? Aquí. ¡A correr rápido! ¡Hasta ahora! Gracias. Para pam pam. Aquí es en el parque, ¿no? Este niño no se quería hacer fotos conmigo, a ver si ella quiere. Joder. Nos haremos un selfie cuando tengas más seguidores. Para flipar. Mis padres se pillaron una buena noche. ¡Menudas risas! ¿Seguro que uno de los colegas de la libertad quiere vernos? Sí, el mensaje decía que es muy urgente. Sí, pero ¿por qué iban a querer los colegas hablar con nosotros? El de la electricidad. Esto sea una trampa. El de la electricidad. Calma, amigos de Mapache. Vengo en son de paz. Pues no. Hola, herramientas. ¿Cuánto tiempo? Herramientas es un arquetipo de clase cachivachero. Y un traidor come mierda. Escuchad, he oído que el niño nuevo ayudó a mi padre anoche a recuperar sus llaves. Niño nuevo, no sé por qué te preocupaste por él, pero te debo una. Eso es todo. Puede que estés en la franquicia que no es, pero si algún día necesitas ayuda, te devolveré el favor. Ah, lo de la electricidad, ¿no? Estás en una franquicia fracasada sin ingresos, liderada por un gilipollas en silla de ruedas. Al menos no es un gordo ladrón de teléfonos. Mierda, él otra vez no. ¡Timmy! ¿Nos llamas fracasados cuando conseguís pistas robándolas? ¿Y el móvil del doctor Timothy? Lo sentimos, cajetas de la libertad. Es confidencial. Tenéis que dejar de investigar la cámara de comercio y dejárselo a los superhéroes profesionales. Claro, ahora vosotros sois los profesionales.
Da la casualidad, Mysterion, de que ya tenemos un contacto con Netflix. No, mientes. ¿Es verdad? Estamos a punto de estrenar la serie de Netflix de la cometa humana, así que... No, Timmy, no, no, para, Timmy. Me está violando la mente. No tienen un contacto en Netflix. Los colegas me han violado la mente, tíos. ¡A por esos pedófilos! ¡Pache y amigos, reuníos! ¡Colegas, uníos! ¡Llega la Segunda Guerra Civil! La Segunda Civil War. Super Craze me gusta. Mapache me gusta mucho. Y tú, amigo, creo que vas a... Cometa humana viene bien. Pero Mosquito hace cosas buenas. Así que vienes tú, amigo. No sois rivales dignos. Rendíos antes de quedar humillados. Despertadme cuando me toque. ¿Quieres un bocata de destornillador, mapache? Joder, macho. Clavo, te presento al martillo. A lo loco, niño nuevo. Es que no vemos lo que hay allá. Teme. ¿En serio vas a llamar a niños? ¡Viene la caballería! Luchar contra el Dr. Timothy es un error que no puedes entender. ¡Microagresión! ¡A por él! Pues acaso. Tu turno es ahora propiedad de Mapache y amigo. Vale, me toca. ¡Puñetazo Mega Puñoru! ¡Tú te lo has buscado! ¡Sistemas de puntería activados! ¡Voy a hacer sangre, chicos! ¡Joder, colega! ¡Qué puto asco! Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. ¡Desangrado! ¡Qué forma de palmarla! ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¡Ay! Toda herramienta es útil para luchar por la libertad. Vale, he fallado el ataque, pero bueno. ¡Soy súper fuerte! ¡Hostia! ¿Pero qué me estás contando? ¡Qué hostia me ha metido! Tenía que darte un azote. Vamos a darle. Vale, ese se ha muerto. Bueno, mal. ¡Teme! ¡Teme! Sería una pena que rompieras ese disfraz tan chulo, Super Craze. Abrid paso a Mysterium. Uy, me da un miedo este. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hostias! Formidable como siempre, Mysterium. ¡Teme! ¡Teme! Vamos allá. Que os den, colegas en pijama. ¡Sí! ¡Cómete esa zorra! Cálculo de vectores completado. Joder. Secuencia de ataque iniciada. Mira, me tengo una sobanta de palos. Impresionante, Tupperware. Muy impresionante. ¡Listo! Y mi tarro de insectos también. Genial. Disculpadme mientras voy a vomitar. ¡Esto es por los clanes, hijos de puta! ¡Mapache se cobra otra víctima! ¡Listo para sacar el equipamiento pesado, tíos!
Un uso ataque, ¿no? Ahora me toca a mí y ya puedo lanzar el ataque guapo. Júdelos bien, ojete. Ahí me mola. Otra vez lo de preescolar, ¡no! ¡Ya! No sois rivales dignos. Rendíos antes de quedar humillados. Ha muerto. ¿Alguien ha pedido un puñetazo en la cara? Pues sí, ese ya está jodido, ¿no? ¡Puñetazo megapuño! ¡Esto está saliendo exactamente como planeé! ¡Protejo a los inocentes y defiendo la ley! No, tío, que me vas a matar a ese. ¡Ah! ¡Vaya, Tupperware! ¡Estás lleno de sorpresas! ¿Y de restos de comida de ayer? No. ¡A por una muestra de sangre! Tío, te metes demasiado en el papel. ¿Qué chupa? Vale, está. ¡Sangre fresca! ¡Hala! ¡Cúrate, amigo! No lo vas a ver venir, pero seguro que será cosa de mapache. ¡Abrid paso, mapache! ¡Se ha hecho justicia! ¡En la hora, ojete! ¡Carmen solo se preocupa por sí mismo, niño nuevo! ¡Oh, oh! ¡Ya! No, tú no vas a hacer ese ataque. Me vas a joder vivo, amiguito. La virgen, el ojete te ha jodido. Plan de ataque, delta, gamma, pito pedo. Pito pedo. Ah, ¡uf! ¡Caramemo! Ha dicho caramemo. Deberíamos pegarle una hostia. Preparaos para vuestro final. Pero si tú estás jodido, ¿qué me estás contando? ¿Pero cómo puedes pegar? Diría que ha sido un uso adecuado de la fuerza bruta. ¡Colisión Omega Extra! Ah. ¡Han ido directos a las gradas! Ah, se va teleportando el cabrón. ¡Tupperware activado! Ah, igual ahora empiezas a tomártelo en serio. Lo dudo. ¡Zumbando a la acción! A toma por saco los dos. Llega la trituradora. A ver qué tiene por aquí. Tengo 27 de estos. Mírame, mírame, voy a hacer una cosa, mírame. ¿Es tiempo muerto? Supercrack listo para el servicio. Tengo algo para ti. ¡Estoy enfadada como Hulk! Como Hulk. Te haría mucho daño esto, ¿eh? ¡Picadura! ¡Dios! Dentro de nada estarás poniendo huevos. Lo haría si pudiese. Tenemos el poder ya, ¿eh? Sí, hombre. Esto es mío.
¡Mapache Malone a la carga! A lo mejor le metemos un crítico y lo matamos. Sí, lo hemos matado. Muy bien. Vale. Perfecto. ¡Sí, joder! ¡Llevan dos veces que os reventamos! No sois nada sin el niño nuevo y lo sabéis. Niño nuevo, mi oferta sigue en pie. Aún te debo una. Y si quieres formar parte de una franquicia de verdad, llámame. ¡Ya, claro! ¡Sois DC Comics! ¡Nosotros Marvel! Yo soy más de DC, así que... ¡Llamar a Zack Snyder para que se cargue vuestras putas pelis! ¡Hijos de puta! Hola. Eso ha sido un buen trabajo de policía, PC. Te has aprovechado de las microagresiones de esos cabronazos. Vuelve a la cervecería. Ya podemos hablar sobre tu raza y tu etnia. Interesante. No tengo nada mejor que hacer. Ah, ya nos hicimos una foto, joder. ¡Hala! ¿Ese es el aspecto que tengo? Primera generación. Joder, ¿en serio? Cogemos el gatito. ¡Hala! Hay que ir a dónde? A la cervecería. Uy, esto está un poco atado por culo. Oye, ¿esta misión? Ah, vale, joder. Nunca me acuerdo, ¿eh? Tacos, tacos, tacos Freeman. Ese justiciero nos ha dado a todos algo en lo que creer. Vuestro apreciado sistema financiero global está en llamas. Ya haremos algo contigo, amigo. Paso raudo, llévame a... ¿Alguien necesita un paso raudo? Sí. Te tienes que llevar aquí. ¡A correr rapipipido! ¡Rapipipido! Venga, vamos. ¡Adiós, niño nuevo! Vale, vamos a conseguir ahora una etnia. Así que... Por aquí, ¿no? Sí. Pa-pa-pam. Era aquí, ¿no? Sí. Tienes potencial, niño. Me alegra tenerte en el pueblo. Ahora hablemos sobre tu raza y tu etnia. Vamos a ver de qué raza eres. Blanco, ¿sabes? O sea, hijos de puta. ¿Y español? ¿En serio no está? ¿Really, nigga? Pues nada, vamos a poner... estadounidense, va. Por americano. Probar. La raza y la etnia son cosas muy diferentes. Otra vez el tono de la piel. La vamos a dejar como estábamos. Como quieras. En es difícil. Tu viaje lleno de esplendor. Pap, pap, pap. ¿Ves? No ha sido tan difícil. Ahora que sabes definirte a ti mismo, puedes castigar a la gente por no identificarte correctamente. Oh, yeah. Me alegra saber más cosas sobre ti. Ahora ve a repartir leña. Maldita sea. No creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes. ¿Perdona? Amigo, te voy a reventar la boca, chaval. ¡Hey! El lúpulo frena el justiciero pedorrero apesta. ¿Otra ronda? Bien. No, si ya me he hecho una foto contigo, nada. Nos tienen que dar una misión nueva. A todos los amigos de Mapache, tenemos toda la información necesaria y estamos listos para nuestra próxima misión. Todos a la guarida de inmediato. ¡Mapache fuera! ¡Mapache fuera! ¡Vamos para allá! Nivel 235, por debajo recomendado, pero bueno. Necesitamos una herramienta. Vuelve a la guarida Apache. ¿Qué es por ahí? ¿Necesitas ir a algún sitio? A la guarida de Apache, que está aquí, amiguito. ¡Justiciado! Por cierto, vamos a... Sí, ¿no? Antes de seguir... ¡Adiós, niño nuevo! Deberíamos ir a nuestra caja de juguetes un momentín. Porque a lo mejor tenemos cositas nuevas que nos podría servir. Si nos dan un elemento nuevo para meternos, pues guay.
Hola, papá. Para papá, 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 papá. Bueno, ¿solo eso? ¿En serio? Joder. Oye, hijo, ¿oíste? Siempre me dice lo mismo cuando me voy, ¿eh? Artefactos, se nos anda uno nuevo. Nanai, nanai. Esta al menos baja a 40. Vamos a ponernos este. Vale. Y hoja de personajes. Ya nos queda poco para esto. Cuatro estaciones de viaje rápido. ¿Solo? Ah, bueno, maestro. Bueno, faltan nuevas. Vale, aliados. Aún nos faltan unos cuantos. ¡Ey! Tenemos la hoja de este. Sí, Tupperware. Pero nos falta invocaciones. Y nos faltan dos pedos. Vale. Sigamos. Bueno, vamos a subir un poco más el poder del personaje, ¿eh? Llevamos 56 minutos. Vamos a ver de qué trata la nueva misión. De la historia principal. Y lo dejaremos ahí. Pilla Scramble rápido. Pilla Scramble rápido. Uy, mierda. Joder, ¿en serio? Pilla Scramble rápido. ¿Qué me has dicho? Aquí está, joder, ¿cómo estás dado? Siéntate, ojete. Ojete. Oídme bien. Ojete interrogado a Classy y ha descubierto que la siguiente pista está en War, dalo tú. Tenemos que entrar esta noche. No será posible. ¿Por qué no, mosquito? Porque la entrada de Guárdalo Tú es lava. ¿Todo es lava? ¡Joder! Tiene que haber algún modo de pasar. Lo hay. Herramientas. ¿Herramientas? ¿Qué tiene que ver ese zoplagaita con esto? Tiene un dispositivo que elimina la lava, ¿recuerdas? Es uno de sus superpoderes. Oye, además dice que le debe un favor al niño nuevo. Bueno. Parece que nos vas a venir bien de nuevo, ojete. ¿Súper qué? Escribe un correo anónimo a Herramientas. Dile que el niño nuevo está listo para recibir su favor. Los demás a casa a dormir. Nos vemos esta noche en War the Law 2. A dormir todo el mundo. Los amigos de Mapache están en ello. Vete a casa, ojete. Si todo va según lo previsto, te reunirás con Herramientas más tarde. Pero ten cuidado. Es un falso traicionero y un huele ojetes. Cambiar de ropa. Para irnos a dormir. Venga. Pues nada, segundo día terminado. Tenemos que ir a casa a dormir. Así que vamos a ver qué nos dice nuestra familia antes de dormir y dejamos ahí el episodio. No puedo creer que lo intente con muchas ganas. Ta 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 ta. Esa vez a los chicos, es que existe como el cansombro de mierda. Me da pena, tío, cada vez que veo esto. Es como si quien luego de sus pardos ha salido en ti bandando tardo. Tío, me da mucha pena esto, de verdad. ¿Por qué coño le has dicho al director nuestra raza? No he sido yo, ha sido el niño. Pero tú se lo confirmaste al director cuando te llamó. ¿Cuánto tardarán en descubrirlo todo? Uy, algo pasa con esto. ¿No ves que nuestro pequeño está afectado? Está confuso y no deja de hacer preguntas sobre su raza y su orientación sexual. La idea era confundirlo. Cuanto más se acerque nuestro hijo a la verdad, más peligroso es, zorra estúpida. Anda, mira quién está aquí. ¿Has estado jugando, mequetrefe? Tienes la cena en la mesa, Peque, y después directo a la cama, que mañana tienes cole. Mañana al cole. Uy. ¿Y se te ocurra intentar colocarte ahora? Qué miedo me da eso, ¿eh? Mis padres tienen un secreto. Uy, 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 uy. Bueno, pues nada, vamos a guardar aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, comentad que os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao.